Esta de hoy es especial, porque en ella se va a dar bendición a los nuevos miembros de la nueva junta de esta nuestra cofradía, del Señor del Rescate y Nuestra Señora de Santísima de la Piedad. Que nuestro Señor del Rescate y nuestra Virgen de la Piedad ponga en el corazón de cada uno de nosotros que formamos esta junta de gobierno la fe y amor que necesitamos para saber lo que cada uno de nosotros desempeñamos dentro de ella y sepamos corresponder a lo que necesitan cada uno de nosotros. Vamos a celebrar junto a una fiesta de nuestra fe y la esperanza de alcanzar y alegre de Dios. Con esta alegría vamos a comenzar nuestra celebración comunitaria. Señor, la luz de esta vela simboliza el que tú estás aquí con nosotros, porque tú eres la luz que ilumina nuestra vida y nos guía hacia ti. Señor, te ofrecemos estas medallas como símbolo de la cruz roja y azul de la Trinidad, de donde emana la unidad
luego serán bendecidas y se nos entregarán a cada uno de nosotros los que formamos esta gran familia. Señor, te presentamos al pan y el vino, que son frutos de nuestro trabajo, se convertirán en tu cuerpo y sangre y serán nuestro alimento de vida. Nosotros queremos ser sencillos como el pan y que sepamos compartirlo con los que no lo tienen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, elegidos por todos los hermanos cofrades para formar parte de la Junta de Gobierno de nuestra cofradía y aceptados por el Señor Obispo para dicho cargo, os pregunto, ¿queréis seguir perteneciendo a la cofradía de nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Piedad? ¿Prometéis defender todos los dogmas y misterios que nos enseña nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica y Apostólica? ¿Prometéis obedecer y cumplir todo cuanto previene la Santa Iglesia, nuestra Madre, en las reglas y estatutos de nuestra cofradía? Pues si así lo hacéis, que Dios os lo demos. Y si no, por lo demás. Hacemos la oración todos juntos. Te suplicamos, Dios Padre nuestro, que por la intercesión de nuestro Padre Jesús de Nazaret, María Santísima de la Piedad, nos conceda ser siempre fieles a cuanto hoy hemos confesado y recibido. Amén. Rezamos juntos el Padre. Siendo 29 de septiembre de 2012, que la Iglesia de la Santísima Trinidad del Señor se dé esta noticia de la Cofradía de nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Piedad, y bajo el amparo de nuestros sagrados titulares, celebramos la Sagrada Eucaristía presidida por el conciliario de nuestra Cofradía San Francisco García García, donde va a quedar constituida la nueva Junta de Gobierno presidida por don Juan Bustimón Salomero, junta que fue refrendada por el Cabildo General de Cofrades, celebrado el pasado 5 de junio y dándole el visto bueno el ilustrísimo señor obispo de la diócesis de Málaga, don Jesús Esteban Catalá y Bando, el 20 de junio de 2012. Con este acto le da por finalizado el proceso electoral que dio comienzo el pasado mes de mayo y quedando la nueva junta de gobierno formada por los hermanos que se van a nombrar a continuación. Hermano mayor, don Juan Bustimosa Romero. Teniente hermano mayor y representante de la agrupación de cofradías, don Rogelio García Tinero.
Tesorero, don Francisco Peláez y Llano. Fiscal, don Antonio Carrillo Rodríguez. Hermano mayor de Toro, de Nuestra Señora de la Piedad, don José Antonio Pérez Tortosa. Hermano mayor de Toro, de nuestro padre, jefe de rescate, representante de la Comisión de Cofradía, don Guillermo Ramos Pérez. Vocales, don Francisco García Mellado. Doña Rosario María López Roja. Don Antonio Jesús Cobo García. Don Juan Pozo Valle. Don Rafael Campos González. Doña Rosario Roca García. Doña Rosario Paez Prieto. Don Manuel Pérez Durán. Doña Carmen Ramos Pérez. Don Antonio Ramos Cordón. Doña Trinidad Papá José. Don José Ramos Espinosa, doña Francis Gemma Cormel, don Antonio Juan Martín, don Francisco Alarcón Portillo, don Juan Carlos Rodríguez Arroyo, don Carlos Cruces Herrera, don Julio Matos Pozo, don Rafael García Pérez. Doña Mónica García Ortega, don Javier Subírez Jiménez, don Leonardo Lama Serrano, don Miguel Ángel Sánchez Montes, don José Antonio García García, don Ángel Luis Pérez Reina, doña Isabel Amaya Gil, don Antonio López Domínguez, don Ricardo León.